a todos, mi nombre es Daniel Garrido, soy creador de la comunidad Sendeos de Magia, dentro de otras cosas, y en esta oportunidad nos encontramos en el Tabletop Day 2017. Importante señalar que esta es la cuarta versión de este evento internacional. En este minuto, en este mismo instante, en otros países del mundo también están celebrando, están haciendo esta jornada. Y en esta oportunidad estamos en la CC, Centro Cultural de España, que nos abrieron las puertas para poder hacer esta actividad. Yo estoy feliz por esta actividad porque han venido muchas personas. Podemos encontrar creadores de juegos de mesa nacional. Ellos llegaron aquí como a las 10 y desde ese entonces hasta ahora, que son como las 5, no han parado de mostrar sus juegos. También vino la comunidad Círculo Arcano y Skychip, que está patrocinando este evento. Es un evento gratuito, donde cualquier persona que no conozca el tema de los juegos de mesa puede venir y aquí va a salir de aquí conociendo muchos juegos de mesa. Tenemos, yo creo que fácil, unas 50 partidas simultáneas con distintos tipos de juegos, distintos tipos de nivel. Y la experiencia en este tipo de eventos es enriquecedora porque uno aquí busca amigos, conoce amigos. Y después son los típicos amigos que se juntan durante la semana a jugar un juego de mesa. Los juegos de mesa hoy en día están saliendo a flote por un tema de desarrollo de habilidades blandas, un tema de competencia, y eso se vive aquí en este tipo de eventos de una gran manera. Bueno, con respecto a la recepción del público, a todos los veo felices. A todos, desde la mañana. Hay personas que llegaron aquí a las 10, todavía están jugando y son las 4 y el evento quedan 5 horas más. Es un evento muy extenso. Tenemos de todo, tenemos venta de comida, venta de juegos, demostración, y todas las personas que asisten están, yo creo que están felices. Por ejemplo, recién lanzamos lo que es el juego de 4 quesos. Y la verdad es que yo encuentro que la recepción fue muy acogedora de parte del público. Para finalizar, los quiero invitar a ustedes que se integren en las redes sociales a Sendeos de Magia. Voy a aprovechar de mencionar también a 4 Quesos, que lo busquen. Infórmense sobre los juegos de mesa, porque el juego de mesa no es tan solo el concepto de un juego. Tiene una historia, tiene algo detrás, que es lo que le da el valor agregado al tema lúdico. Un saludo también a los tíos de Pagua, que yo estoy feliz con ellos porque siempre me han apañado en este tipo de actividades. Y feliz porque sin ellos no tendríamos cómo entregarle esta información a ustedes. Un saludo a todos los pagos, que estén muy bien.